He gonna be here. He told me, yeah, last week when we spoke. Pero le dijeron, el lunes le dijeron que tenía que irse para Indiana. So I hit him on today, I'm like, yo, remember we got SDM? He's like, yo, I'm in Indiana, nigga. I'm like, Indiana, nigga, the fuck? Yeah, I was like, yo, what the fuck are you talking about, Indiana? Damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos al podcast más caliente y más fuerte del mundo. ¿Qué es lo que tú dices? Podcast. Hoy estoy solo. Solo que estoy. Porque el negro se me ha ido. Se me ha desaparecido. Pero no podía dejar que esta entrevista se vaya. Este podcast no se podía ir. Porque nosotros hablamos hace mucho. Cuando nosotros nos metimos en el lío ese que hablamos del movimiento. Hace rato que nosotros hablamos de estar aquí. Hoy tengo yo. Aquí al lado mío, en este podcast especial de Crispin, habla con uno solo aquí, de la bandidaje. Un tigre que tiene una página de Instagram que quema a todos los tigres. Sí. El mío es duro. No, el que lo puso a todito, hacer colaboraciones, el que puso a la gente, hacer entrevistas, el que puso a todo. El primero en hacer entrevistas de este lado, de lo nueva era y vainita rara que no. Ustedes lo están oyendo, no lo están viendo, pero uno lo están oyendo. Termina la presentación. No lo están viendo, pero lo están oyendo. Tenemos aquí. Ay, Dios mío. A Spanish Trap Music. STM en la casa. Es lo que es mi brother. ¿Claro qué? Dime, a ver, entonces tú eres el primero que pusiste a todo el mundo a hacer de todo. Mío, óyeme. Vamos a empezar de una vez dándole candela. No, vamos a empezar suave. Vamos a empezar suave. ¿De dónde tú eres? Yo. ¿De dónde tú eres? Soy de Santo Domingo, de un campo. ¿De dónde? ¿Qué campo? Dile de a la Cotuí, gente. De Cotuí. Cotuí en la casa, Cotuí City. ¿Tú me entiendes? ¿Tú naciste allá? Sí. ¿Cuánto tiempo duraste tú para allá? Yo duré allá hasta los 12 años. Vine aquí faltando 2 semanas para 13. Mierda, pues tú viniste ya. En el 2010 yo estaba ya grandecito, así. En 2010 me junté con un par de gente que me dañaron. Normal. Sí, porque yo era frustrado, mira la pelota. Pero yo aquí, tú sabes, el coro, la vaina, me dañaron. Y te jodí en todo. Sí, entonces después de ahí es no, hermanito, Brick City, eso es lo único que hay, después no hay más nada. Ok, eso cuando tú eras chamaquito en la República, ¿tú eras calmado? ¿Tú eras manso? No, mío, si tú supieras que allá yo peleaba todos los días. Ok, tú ves, ahora estamos hablando. Sin mentirte, loco, todos los días, literalmente todos los días, ya había una vaina, yo tenía una riña con un chamaquito. Siempre hay uno. Sí, loco, que peleábamos todos los días, siempre, pero oye esto. Cuando él venía a buscar el chisme, yo le metía la mano. Pero cuando yo iba a buscar el chisme, él me la metía a mí. Y así estábamos. Tú me la y yo te doy. ¿Quién ganó más pleito? Ah, yo no sé. Yo creo que yo, tú sabes. Nunca te vas a tirar por abajo. No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ok. Entonces tú peleabas un tro. Pero me imagino yo que como en la capital, nosotros robábamos un tro de mango y un tro de vaina. Oh. ¿Sabes que no, chamaquito? Ya nomás te mango y el mango era. Esos mangos son de uno. Finca, manito. Oye, bueno, para allá hay finca, para la capital. No, lo que hay es mata en casa. Oh, uno sí. Tiene que meterse a la casa. Pero yo sé, porque yo también viví en un campo por un rato, en la Tomayor del Rey. ¿Sabes? Los campos. ¿Para allá, para Santiago? No, por San Pedro. ¿Dónde? ¿Qué travesura hiciste tú con los tigres tuyos? Oh. ¿Que te dieron una carrera? Oh, ¿o que te den una pela heavy? Manito, oye. Yay, una vez estamos nosotros, loco, buscando beta. Beta, manito, y comiendo mango en una finca ajena. No, tú sabes, la laguna. La laguna, uno agarraba la vaina de moquitero, de abanico, un moquitero, lo rompía y ahí uno pecaba, lo peje y lo beta. Yay. ¿Había beta bueno ahí? Sí, manito, yo agarré un vaina así, loco, que lo puse a beta con un vino y de todo. Pero cúrate, cuando estamos ahí toditos, estamos hartos de comer mango. Porque uno buscaba su mango y se iba a pescar beta. Entonces, cuando estamos pescando beta, loco, vienen como 5 caballos. Y uno lo ve, manito, y uno empieza a correr unos chamaquitos. ¿Qué pasa, manito? Nos agarran. Yo, loco, yo soy un campesino raro. Porque yo no te monto caballos. Yo no te monto motores. Yo aprendí a montar pasola el año pasado. Hace un año, literal, en mayo, fue que yo aprendí a montar pasola. Sí. Yo no, nada de eso. Entonces, me montan en ese, nos agarran. Me montan en ese caballo, manito, y yo iba a paniqueo, yo estaba asustado, llorando. Chamaquito al fin. Chamaquito al fin. Ya, y cuando nos llevan donde el tigre que está
vigilando la finca, ¿verdad? Mm. Loco, el pana se sienta así. Manito. Y se le salió en la bola, Yay. Yay, cuando yo vi eso, manín, que dice el chamaquito, dije, ¿cuál de estos que yo me voy a tirar? ¿Cómo así? Que dice el tipo, loco, oye, nosotros, loco, éramos como cuatro, manito. Y yo me quedé así, frisado. Y hubo uno que le dicen Víctor. Un chiquitico, era más chiquito que yo. Loco, ese chiquito hizo así, se le fue y empezó a correr, manito. Y cuando empezó a correr, loco, que ellos como que se distrajeron con él, nos fuimos todos. Ya, nosotros nos metimos. Tú ves la paliza de alambre. Sí, sí, sí. Ella tenía finitica, finitica, la suerte. Que no tenía vaina, no tenía paz. La suerte, que nosotros éramos uno enclenque, chiquito, manito. Nos metimos por abajo corriendo. Que yo la espalda no la rapamos toda, loco. Y si mentiste, no paramos de correr hasta que llegamos a la casa. Llegan a la casa. No, es el ruling. Ya, y loco, yo me, loco, yo dije, diablo, me van a matar. Ah, para los campesinos no pasa todo lo mismo. Porque a mí a negro no pasó lo mismito. Lo único que tiraron un tiro para arriba fue. Mm. Y nosotros, por estar robando mango y mandarina. Una vez nos agarramos una finca, manito. Y había una vaina de criar gallinas. Ajá. Manning, pues esa gallina, esa finca era de nosotros. Luego, esa gallina era de ustedes también. Loco, nos robamos como seis gallinas, vi. ¿Tú supiste? De ahí me tuvieron que mandar a mi papá para la capital porque me estaban buscando dique preso la policía. Sí, yo me enorcito. Sí, por robar gallinas. Sí. Y mandan a robando gallinas. Esa gallina hace rato que no la habían comido de todo. Tres locrios. Ey, real, loco. Un pulmo mío lo agarraron preso. Y él me llamó. Llaman a papá, yo en la capital. Dije, no, que... Dile a fulanito que venga, porque que yo estoy preso, dile a él para que venga. Y yo, bueno, papi, mire, yo para allá no voy. Yo para allá no voy. ¿Tú estás loco, güey? Claro, así no. Diablo, así no. Entonces el campo era que tenía el problema, entonces, en esos tiempos. Mierda, bro. Cuando tú viniste para acá, ¿cuál fue la diferencia? O sea, que primero tú estás viviendo en un campo, ¿verdad? Mm. Ya no es como sí, la capital, no es una ciudad. No, después yo me mudé para la capital. Okay, sí, para Cancino Segundo, ahí me mudé. Para Cancino Segundo, la Charle de Gol. Sí, sí. Por ahí yo vivía, Cancino Segundo. So, sí. Ahí la diferencia no es tan grande entonces. Pero cuando tú viniste para acá, ¿cuál fue la cosa como que? Mierda, esto está diferente. ¿Qué es lo que está pasando? Oye, hermanito, tú sabes. La vuelta. Cuando yo llegué, que yo salí del aeropuerto, las manos se me pusieron así. De frío llegué en febrero, caliente 2010, fríísimo, ya tú puedes saber, yo me dije caliente. El frío da todo, manito, dejen tranquilo. Oye, no, ya yo vi como que la vaina era diferente. Tú sabes, como que los menorcitos, aquí tú sabes que allá para tú tener una novia o un bobo. A mí, yo nunca me pasó eso. Pero como te dije, allá yo no pensaba de que novia ni nada de eso. Lo mío era la pelota. Sí. Lo mío era pelota y ya, maná. Yo andaba y jugando bola y ya, pero sí, el pelota y ya. Bola y tazo, eso vaina, de que novia, ajá, eso de que novia. Yo no andaba en eso aquí. Cuando yo llegué, yo dije, la creta. ¿Tú me entiendes? Todo el mundo está todo el mundo enganchado. A ti, lo para mí, lo mío me da mío, matando. Loco, en la escuela, manín, me van a decir hablador, manín, pero yo te puedo llamar un par de tigres ahora mismo. Había un par de panas míos, loco, que estaban tan frustrados y tan abiertos, manín, que yo me quedé así. Manín, esos tigres se sacaban el huevo en la clase, ya. Y la tipa y las mujeres, ya tú sabes. Ruling. Ya, así, ¿no? Y yo me quedé así, eso fue cuando yo llegué, loco, yo no tenía ni 3 meses aquí, yo y esto. ¿Y qué es lo que está pasando? Entonces, por eso que te digo que ahí fue que me dañan, entonces, pero... Nah, pero puto heavy. Después, la juca para mí era droga. Oh. Cuando me presentan así, digo, no, manito, yo no soy vicioso. Bobo. Jurado, manín. Nosotros tomamos esta juca aquí prendida y no estamos fumando. El que hable, el que esté callado fume y el que hable a mira. Pues sí. Diablo. Entonces fue un cambio radical para ti. Así, como que todo más rápido y más vaina. Sí, la verdad es que incluso aquí, como te dije, como yo peleaba tanto allá. A mí me tenían aquí tachado en el bloque ahí donde yo llegué, que yo no duraba a los 17, yo no pasaba de los 17 ya. Porque tu papá sabía que tú peleabas mucho y tu mamá. Sí, no. Porque todo el mundo sabe que yo era alterado, pero es que la gente no sabe, la gente cree que eso es lo loco. Lo bueno, hermanito, yo que lo que pasa, cuando tú coges la calle temprano, que tú empiezas a salir para afuera, que tú empiezas a andar con gente más grande que tú, delincuente, gente que se está metiendo droga, que esto y con lo otro, ya tú ves. Yo no entiendo cómo que esta gente de aquí, manito, ven una gente que se está metiendo una vaina
y lo ven a los par de meses que están desgranados en la calle. Y lo hacen también. Y lo hacen. Yo no entiendo cómo que la gente. Yo no, eso no me llega. Yo ni hierba fumo ya. Yo fumo hookie ya. Sí. Yo nunca entendí esa vaina. Yo tampoco, pero que todo el mundo con lo de ellos, yo no puedo criticar a nadie, tú sabes. Bueno. Cuando tú quieras. No, ¿Cuándo tú te comenzaste a meter en esta vaina de la música y de vaina? Porque yo no sé si tú fuiste rapero en algún tiempo. ¿Fuiste rapero en algún tiempo? No, tírate no. Barra un día de... No, tengo un tema por ahí, pero eso ni yo le escribí. Eso tú, un intérprete tú eras, Ruling. ¿Qué te interesó a ti? Sí, como mierda, sí, vamos a meterme en esta vaina. Oye, ¿qué pasó? Todos los tigres que yo conozco, todos estos tigres yo los conozco de chamaquito. Ya. Era Lumi. Todos esos tigres, Lumi, Mateo, Emanuel. Todos esos tigres, ¿verdad? Entonces, estamos vaina. Yo veo como que se está haciendo algo heavy, ¿tú sabes? Eduardo, Chimbala. ¿Tú sabes quién es, verdad? Él se creó una página de Instagram. Ya. Yeah. Entonces, como Chimbala y yo pana full, yo conozco los tigres, Chimbala lo conoce, pero no es tan full con ellos como yo con ellos. Entonces, yo les digo, manito, mira, sube fulano y a fulano y a fulano, porque como Chimbala es vaina, él conoce un par de tigres de Nueva York duro, que los Tali, que los Quirino, que los Doba, que esos tigres, yeah. Tú sabes, para que esos tigres vean estos muchachos, porque se todavía ellos eran artistas, pero no estaban haciendo música. ¿Tú me entiendes? Yeah. Entonces, él como que no lo apoyó, porque yo me creé un website y yo pagué mi domain y todo. Yo pagué todo, yo tenía todo ready y lo pagué y todo. Y yo subía la música de ellos ahí, vainas con los links y todo, y bla, 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 y toda esa vaina. Entonces, cuando yo vi que él no estaba en eso, yo agarré y me creé un Instagram. Cuando me creé un Instagram, tenemos como el mismo logo. Como él no es lo mismo, pero el mismo color. Entonces, él me tiró que lo quite, que la gente se va a confundir. Yo hasta todo no le pare. Le buscó un tigre, un diseñador gráfico. Le dije, mani, estamos un loco con este y este nombre. Le hice el logo, le dije, está todo, ya lo quité. Entonces ahí nosotros tenemos como una niñita. Por eso. Pero en Instagram. Ajá. No veíamos personal, era cool, pero en Instagram. Entonces él apoyaba a esos tigres de para allá y yo me quedé firme con los de aquí. Con los de aquí, ya. Nadie me hablaba disparate de los de aquí. Yo mandaba a esos tigres para allá, para su lado, y nosotros aquí de este lado. Yeah. Yo le dije, ajúntate 10 tigres de para allá, yo me voy a juntar 10 de aquí, vamos a hacer una guerra lirical. A ver cuál gana. Porque yo se lo he dicho a ellos. A estos tigres yo se lo he dicho. A ustedes lo que les falta es tener disciplina. Muchísimo disciplina, manito. Disciplina y ser constante. Tener ahí tan, soltando temas y dándole contenido a la gente. Letra tienen, flow tienen, todito. Tienen imagen, tienen buena calidad en los videos, buenas canciones, muchos ritmos diferentes. Aquí casi todos los artistas... Cantan en inglés y en español. Exacto, casi todos los artistas de aquí te pueden hacer un dembow durísimo, un trap, un drill, un IMP. Porque están siempre han estado envolvidos en eso. Exacto. Ellos crecían en eso. Los tigres de allá son más mayores, de tal y esa gente son más mayores. So, ellos crecieron more en the hip hop. So, obviamente ellos hacen trap y todo, pero tú me entiendes. Los muchachos de ahora crecieron en el bollo de toda esa vaina. Exacto. Yo le he dicho a ellos que un fin, porque ellos tenían un enfoque que era todo para allá, que no, que esos tigres. Yo, manito, vine a esos tigres. Esos tigres, metan mano aquí. Incluso, óyeme, después de ahí, cuando yo me creé la página, yo le di. Hubo una persona que vino y vaina, se unió al proyecto de la página, tenía buenas ideas, yo se las presenté a todos los muchachos. Le dije, miren, esta persona tiene buenas ideas, vamos a escucharlo. Era joven, era un menor, más menor del grupo, pero tenía buenas ideas. Eso no te quita, tú me entiendes, la edad no tiene nada que ver. Usted tiene buena idea, te rule. Exacto, entonces todo el mundo le dio el sí por mí. Porque todo el mundo me conoce, entonces, tú me entiendes. Vaina, entonces, ahí creamos un concurso, el concurso explotó, pile de vaina, y esa página está subiendo pileta. Ahí fue cuando yo después vine y armamos el Loki. Yeah. Cuando armamos el Loki, yo vi el video del yo me acuerdo, manito, que para el tema, iban, yo quería 10 artistas. Yo quería 10 artistas. Entonces, cuando se fue a grabar, faltaron par, entonces lo sacaron. La Lumi, yo siempre le he dicho, le he pedido mucha excusa, porque la Lumi, yo creo que fue uno de los primeros que yo invité, entonces no pudo ir a grabar.
Pero los muchachos, no fui yo, yo le decía a ellos que no, los muchachos decidieron dejarlo afuera. Bueno, como bien. Él no fue de que a grabar, que los demás iban a tener tema, lo que fueron a grabar. Lo iluminé demasiado, entonces, pero, porque, y no sé si la primera vez que él grabó fue conmigo, en verdad. Porque yo y la Luminaria tenemos casi un mix entero de canciones de yo y él cantando. Yo no canto ya, yo dejé eso hace mucho. Yo le dije a él, yo no voy a hacer eso más. Yo estoy cantando desde que tengo 15. Oye, eso. Sí, rapeando. Yo cada vez que viene cuatro y esa gente para acá, yo estoy rapeando con ellos, pero yo no hago eso ya. Entonces yo y la Lumi nos pusimos en mi casa y grabamos como tres temas y yo grabé dos solos. Yo le dije, oye, sigue, porque tú eres duro. And you young, nigga, go, nigga. If you got the money, you live with your parents. He doesn't live with his parents no more, but at the time he was. Tú tienes el dinero para invertirle, tú trabajas, mete mano, dale. Y yo he visto como la evolución de él en esa área. No mucho con los otros muchachos, porque yo no estoy cerca con los otros muchachos, mm-hmm. Sí. Yo lo conozco, digo, mi pana, que lo que es, pero a la luminaria yo lo he visto crecer en esa vaina. Tú sabes quién. He nice, he sí, nice. No, he es nice. Bueno, entonces me lo fuerearon, yo le dije, entonces sacó uno él solo. Pero además fue para Instagram, yo creo. Yo creo que está en YouTube, no me acuerdo bien. Pero entonces, nada, entonces después de Low Key, fue que todito, porque esa gente ninguno se hablaban ya. Todos estos tigres, ninguno se soportaba, manito. Fui yo que le dije, venga, ¡fua! Lo puse a toditos juntos. Se empezaron a hablar, se empezaron a seguir en Instagram, a hacer cosas. Ellos no se juntan ni para hacer temas juntos ya. Ni ahora se juntan ya. ¿Tú eso me es lo que entiendes? Ellos tienen que hacer temas juntos. Fulano, ven. Eso es lo que pasa, pero no. I wanted to do a mixtape like that, but hay vainas de la calle que tienen un par de tigres, que tienen amigos de este lado, que tienen amigos de aquel lado. No, no se puede. Entonces yo le dije, oye, mi hermano, solté eso. Yo no sé, de la calle yo no sé nada. Yo he peleado un trozo, he hecho un trozo de vaina, pero de la calle no sé nada. Yo nunca he sido delincuente, nunca he sido nada de esa vaina. So, no estoy diciendo que los tigres son delincuentes, pero si tus amistades son delincuentes de ese lado, no quiero quedarme en un lío porque tú me entiendes. Exacto, de que banda que te dañen el proyecto, de que por banda de calle. Banda con eso, le di banda a eso. Yo respeto a los artistas a todito. Because to be an artist, tú tienes que tener tiempo para ponerle y dinero para ponerle. Sí. Y tú sabes que los muchachos del Bolsillo Record. Exacto, a acotillar. Eso es lo que yo le digo a ellos, loco. Ustedes. Yo. Entonces, después de Low Key, bro. Ese tema, loco, sin mentirte, loco. Tú no me crees. Ese tema no se le metió ni un peso. Y ese tema tú lo escuchabas en la calle de Newark, un par de gente. Que vaina, que de aquí, que pero de allí. Pero todo el mundo le puso su tiempo. Todo el mundo fulano. Exacto. El tema. Que ni pero eso ya, porque fuimos a poner un productor. Que nos dio un dúo que estaba en el tema. Nos vamos a matar el productor. Vamos a grabar con tal tipo. Con su gente. Entonces tú me entiendes a lo que la canción estaba ready. A lo que el video estuvo ready de una vez. El video se grabó como dos semanas después que el tema estaba grabado. Y todavía con la canción. Con el ustedes graban el video. Y todavía, exacto. Tú me entiendes, ya estaba todo pago y van. Entonces el del video estaba van. Entonces pasó un par de picancias ahí. ¿Qué pasa? Que la química y la vibra que había en el tema, manito, se rompió. Entonces, yo tenía un boche. Yo tenía un buen boche para ese tema, loco. Yo se lo decía a la gente. Yo decía, yo, este tema va a coger más de un millón. Llévense de mí, loco. Este tema se va a pegar porque el tema está bueno. Se va a pegar. Llévense de mí. Pero cuando pasó ese bobo, yo dije, ¿sabes qué? Yo no voy a gastar mi dinero. Solo solté porque ya gasté, ya se perdió tiempo y dinero. Ya perdiste tiempo y dinero. ¿Tú me entiendes? Lo solté y foque. Damaso fue orgánico y vaina, nada más tiene como 16,000 views, no tiene tanto, pero después de ahí fue que todo el mundo empezó a hacer temas, aparte se viene una gente que se empezó a crear páginas, después el año pasado fue que vino a crear su primer tema, entonces, tú sabes, ya no le paro, dentro de gente que vienen después de uno. Agarra esa juca ahí, espérate que no me llega ahí todavía, estate quieto. Vamos a comenzar con el juego. El juego es así, this is the trivia game, this is from the 80s, 90s, 2000s, 2010s, right? Tú tienes tres vidas, ¿verdad? El récord es 10 cartas. Son 7 correctas, 3 malas, 10 cartas, ¿verdad? Ese es el récord. Dos gente han hecho eso. Si yo te hago una pregunta y la responde mala, nos damos un shot. Esta fue una vida. Pues nos vamos a emborrachar. No, son 3 nada más. No nos vamos a emborrachar, son 3 shots nada más que tenemos. No pasamos de 3. El plan es no coger la mala para ver cuánto tú coges buena. Vamos a darle ruling. Están en inglés, by the way. ¿En los 80? Ay, yo me quedo. Sí, es del 80 hasta allá. So, de aquí para allá que vamos y después volvemos para atrás. Dale. What soda had 6 times the caffeine of any other soda on the market? A. Coca-Cola.
B, Jolt. C, Sprite. D, Pepsi. Coca-Cola. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Hermanito, ya dije Coca-Cola. Usted está incorrecto, mi hermano, porque es Jolt. Jolt. Jolt, yes. I don't know what the fuck Jolt is. Yo no sé tampoco, pero sí dije Coca-Cola. But it's Jolt. Yo nunca he escuchado esa vaina. It's Jolt. Yo creo que eso no está ni... Eso no está ni en el market ya. No, ya eso lo sacaron. Todo ese azúcar. Con esta obesidad que hay en este país. No, eso es lo que mata. Vamos a llevarlo suave, porque este genio da duro, ¿viste? Agárrese de ahí, mío. Mire, para que su página y su negocio sigan para adelante. Amén. Salud. Volvemos para atrás. Entonces se arma ese tema. ¿Fue ese tema que se armó de una vez ahí mismo? No, ese es Spanish Rap Music, yeah, porque yo lo que lo corté para ese tema. Para que sea más fácil de decir. Exacto, entonces fue cuando ya yo, porque yo tomé un giro para hacer algo como más comercial. Mm-hmm. ¿Tú me entiendes? Ya yo, como estaba con los, hablando con un par de muchachos, yo busqué un par de conexiones heavy, un par de... yo tengo una coné en Santo Domingo que se lo ofrecía a la gran mayoría. Le dije, mira, esto está en la mesa. Tiene Media Tour, tiene programa de televisión, tiene radio, tiene Instagram, todo, son tantos. Entonces, como decía, el Spanish Trap Music tan largo, ¿sabes? Santo Domingo, nombre en inglés, lo cambié para STM, más fácil, para todo el mundo. Para todo el mundo, así lo hice rápido. Exacto, entonces pasó eso y de ahí fue que lo cambié y me gustó mejor, que me gustó tanto que hasta lo registré, pues el que quiera venir a adivinar, tengo es una marca. Sí. Vayan a adivinar por ahí, que no vamos a ver en la corte. Igual que nosotros somos una marca, a lo que usted ve es actually a business, o estén quietos. Es que estamos pagando impuestos, por eso, ¿viste? Para ayudarlo. Entonces, lo que tú querías hacer era como una compañía de para ayudar a la gente, like, para ayudar a los artistas. Like, si tú... The distribution or the promotion. Ese era el plan. Era como, no era ni de distribución. Distribución no, porque distribución es poner en la plataforma y vaina así. Exacto. Era más como promoción del artista. Era como que dice, tú vienes, pum, yo te ayudo. Claro que tú me dices que tú tienes. Mira, tengo estos dos temas, quiero trabajarlo contigo. ¿Qué tú quieres hacer el tema? ¿Qué tú tienes? ¿Cuánto tú tienes? ¿Qué te hace falta? ¿O no me hacen falta tanto? Okay. ¿Dónde lo vamos a poner? ¿Cómo lo vamos a empujar? Exacto. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Yo venía, te decía, ok, mira. Ven, yo te voy a dar tanto, vamos a poner tanto, yo te voy a hacer video, te voy a producir temas. Como un productor ejecutivo. Algo así, como un inversionista. ¿Tú me entiendes? ¿Un productor ejecutivo? Entonces, yo, incluso loco, yo llegué a tener un par de chamaquitos que ellos me regalaban temas. Yo llegué a tener un par de temas regalados, loco, lo que pasó es que cambié el teléfono y se me borraron. Ahí toma ese tema, coge eso para ti, súbelo, eso es tuyo, no me dé nada. Pújalo. Y dale para allá, yo lo tenía, pero incluso loco, todos esos temas yo le mandé a hacer cover y de todo, loco. Mierda. Y gasté dinero, y pero que uno invierte y una manera. Mira, es que. Entonces cuando empecé a hacer la entrevista, el primero. ¿Cuándo tú comenzaste? Vamos a ver si tú eres el primero, ¿verdad? ¿Cuándo tú comenzaste? Yo comencé, ya lo déjame ver, loco. Espérate. Ay. Yo comencé primero con esos tigres, porque yo se lo busqué, eso es lo que te iba a decir. Yo se lo puse con prueba y de todo. Así, cuando estaba una quiquilla, una guerra que había de eso, yo se lo puse. Miren qué año yo empecé. Y en el año que ustedes empezaron. Se lo puse así, normal, loco. Porque tú sabes, a la gente hay que acordarle la cosa, que se hacen lo loco. Yeah, because, no por hablar mierda, pero yo escuché un par de raperos de por aquí, diciendo que en New Jersey los primeros que estaban rapeando eran ellos. Entonces, ¿qué? Yo en mi cabeza yo dije, ¿cuándo ustedes comienzan a rapear? Yo, tú ves, yo que soy un viejo, uh-huh. Le dije, ¿cuándo ustedes comienzan a rapear? Sí. En mi cabeza. Es lo que yo digo. Yo no lo conozco, personal. ¿Quiénes son ustedes? No, sin falta sin falta de respeto, porque si fue con falta de respeto, se lo digo así mismo con un nombre y apellido. Uh-huh. Pero yo no, en verdad no lo conozco. Los otros días yo vi un post que hizo SMK de Tela. Hablando de tele, ¿tele que llama? Mm. Hablando de todos los tigres, ¿sí o qué? Y yo le pregunté a él, en realidad, yo, ¿who is that? And I wasn't trying to be disrespectful because I do not know him. Mm-hmm. So to me, it was just like, I need the info before I talk anything. So he was just like, oh, era un artista que era
partner con el Manuel. Y yo, oh, ruling, está heavy. Pero yo no he escuchado un tema de él, so no sé, nunca lo he tenido al lado ni nada. Él no ha sacado tema, es lo que tiene tema con el Manuel, los Playboy y eso. Entonces, yo he escuchado a todos los tigres que nosotros comenzamos, que yo, ¿qué? Que lo nuevo, que cuando la Luminaria tenía una vaina con los DJ, toda esa vaina. Mm-hmm. They were talking like, I started with you, okay, okay. And in my head, I'm like, all right, so if we're talking years, like, if I was still rapping, I could just be like, y'all niggas are all my sons. Exacto. Because I started in 2007. Hasta si tú tienes un tema ahora, son tus hijos, porque tú empezaste a rapear, pero que, es lo que yo digo, mira, por ejemplo, cuando pasó eso con SMK dice que él hacía entrevistas antes, era verdad. Entonces, por eso que digo, de esta nueva ola, de aquí para acá, de lo nuevo de ahora, yo fui el primero. De que de esta era digital, heavy, clásica, moderada, yo. Porque después de mí, después de septiembre 2020, porque eso no hace mucho, se da más 3 añitos casi. ¿Que tú cómo quedaste? Sí, pero ninguno de esos tigres hacía una entrevista. Okay. Y tú podías ir al canal de ellos y tú lo vas a ver. Nosotros no hacíamos entrevista artista en el 2020. I think we started in 2022 as well. I think. Hacer la artista. But we used to do actually online. ¿Tú conoces a Ronnie Jr.? Que en paz descanse. No, el yo creo que cantaba yo lo he visto. Yo lo he visto por vaina que ha subido el duende. Sí. So, Ronnie Jr., nosotros hicimos una entrevista. Woof. Think 2018. Pero es que Ronnie Jr. es del lado de nosotros, Union City. Uh-huh. So, nosotros lo conocíamos. Y a Fabo le hicimos entrevistas en su tiempo también. So, we were doing interviews, but our shit wasn't like, oh, we're going to do interviews to artists like that. We were just more like, we want to start a podcast. Y nosotros comenzamos a hacer un podcast de 2017. Lo único que it wasn't him at that time. Because we were talking sex and all that shit. And it was just a bunch of niggas talking pussy this, titties that. ¿Tú me entiendes? It was just like, too much. Entonces, yo y mi hermano hicimos un retoque en el 2020, cuando comenzó la pandemia, que nosotros donamos y le damos los datos. Sí, yo lo veía. Sí, entonces nosotros, como tú estás diciendo, like, when people start saying, no, yo fui el primero, yo fui aquello, pero tú no estás haciendo nada. Y ese era el problema mío y de mi hermano cuando nosotros hablamos de lo que hablamos ese tiempo. Like, si aquí hay un movimiento, ¿dónde está todo el mundo? Que nadie está haciendo nada. Exacto. And that's my brother's side of it. Entonces yo, por eso yo, cuando yo vaina, loco, yo estaba enfocado, tan enfocado, loco, que hasta me desconecté de mí. Y dile, ay, yo me olvidé de mi vida personal, de mí, y estaba enfocado a mí en ello. Entonces por eso fue que yo, me quedé para atrás. Sí, entonces yo dije, no, porque estos tigres, loco, yo le estoy dando todo de mí, yo no me están dando ni el 50%. Entonces cuando es así, pues yo me desencanté. ¡Tu maldita madre! ¿Es de maldad? Perdón, mi gente. Sí. Me desencanté, loco, y me senté para atrás y le di banda. Entonces, pero lo que ahora estoy trabajando callado, es otra cosa. Yo soy una persona, gracias a Dios, que me llegan muchas ideas a la cabeza. Yo tenía un problema. Mis ideas yo se las estaba comentando a gente. A todo el mundo, yeah. Un bobo. Entonces, como yo soy una gente que a mí me gusta hacer algo bien, si lo voy a hacer, no me gusta estar adivinando. Yo me tomaba mi tiempo organizándome, pero de aquel tiempo que yo me organizaba, otra gente lo cogía. Ya fulanito lo empezaba a hacer, mal hecho, pero lo empezó a hacer. Entonces yo tenía que darle para atrás lo mío, buscar otra vuelta. Entonces, pero ahora estamos trabajando en algo que no se le va a dar la luz. No, claro que no. Y después uno lo va, lo va a tirar para adelante. No, claro, no facts. That's how you gotta do it, though, porque es verdad lo que tú dices, te lo copian and shit. Y no es malo copiar tampoco. En verdad, pero cuando tú tienes que dar tu crédito. Nosotros hemos copiado un par de vainas. Nosotros tenemos un segmento que tenemos mucho sin hacerlo porque no hemos tenido a la gente que venga, porque nosotros no estamos en cámara en ese segmento. Hay más gente como que vienen con el amigo y nosotros le hacemos preguntas. Así que nosotros lo vimos en Duct Tape, fue un programa de la República Dominicana que it was big as fuck. And I was like, negro, we could take that and have questions que se relacionen aquí en los Estados Unidos, porque ellos están hablando de una vaina que pasa en Santo Domingo. Nosotros no vivimos la misma vida. Es otra vida. ¿Tú me entiendes? We could take that and ask questions that relate to us. ¿Verdad? Entonces nosotros lo hicimos por par de vainas. Dieron bien, pero la gente no quiere venir a hacer video porque la gente tiene miedo de la cámara. Que digo que eso se nos ha hecho difícil. Pero eso está ahí parado. Eso no hace nada. Tú te olvidas que eso está ahí. Exactamente. ¿Tú me entiendes? Está pendiente a ti. Vamos a curarnos. Fumar, bebé. Entonces,
Eso fue lo que pasó. Lo único que me quilla es cuando la gente no da el crédito de dónde viene. Uh-huh. Ellos pueden decir, oye, este tema va a ser una vaina ruling, pero yo le... Él me lo dijo adelante, pero yo lo hice adelante. Pero el tipo fue el que creó la vaina. Ruling. Yo lo digo a cada rato. Like, nosotros hacemos un top 5 ahora, que te voy a preguntar un top 5 ahora. Y yo se lo robé a otro tigre, uno americano, que hacen un top 5 en su vaina. Oh. Yo lo traqué. Fuá, dame eso, ven. Venga, que eso es mío. Sí, de R&B Money Podcast. Dame eso, apriétame eso. Yo lo voy a hacer del coro de por vaina de nosotros. Ellos hablan de su R&B y su vaina. Yo no estoy hablando de R&B, estoy hablando de esta vaina. De aquí, de nosotros. Ruling, entonces, dame un top 5 de los tigres de aquí, de North. ¿De North? Sí, del más bueno al más malo. No sé. No, un tafai. Uh-huh. Bueno, Talalumi, está la guapera, está Taiko, que más trabaja. Taiko. No, ese es mío, ese. Taiko, déjame ver, está Taiko. Está Manuel, aunque está caliente como un tizón, pero él no se lo puede quitar el talento, tú sabes. Manuel es duro, sí. Entonces, déjame ver lo otro. ¿Qué otro? Cuidado, que tú dejas fuera, el que tú dejas fuera te va a mandar tu mensajito, ¿verdad? El que tú dejas fuera te va a mandar tu mensaje. No, yo puedo mandar mensajes, pero ¿qué se le puede hacer? Dime. Entonces déjame ver el top 5 mío, que a mí me tripea a mí. Porque eso es personal. Entonces yo voy a poner a Luigi J. Luigi J. Porque a mí me gusta. Luigi J lo que es vago. No se mete. Es vago, otro Mateo, pero él es más vago que Mateo. Pero Luigi J, manito, tiene cotorra. ¿Tú me entiendes? Yo escuché ese tema que le tiró a la luminaria. Él tiene flow, mucho flow tiene él. Si se te verá más largo. Se cortó, sí. I would have dropped the whole shit, man. Yo le dije, loco, graba todo. The whole shit, man. Tú no ves. Because I feel like he repeats a lot of the things that he says. Mm-hmm. Because I'm pretty sure it's because he cut it. Lo cortó. Dije, no, pa. Después él dijo, después él me responde, la vamos acá. Me tiró otro pedazo. Por eso yo le dije a la Lumi, respóndele. Porque yo quiero que esa guerra siga, porque esa guerra sí se iba a dar buena. Pero. No como esa que se armó de dos vainas que. Yo, vamos a llegar ahí porque yo quería preguntarte eso, porque tú saliste en el video de vaina. Yo salí en el video, manín, pero yo qué es lo que pasa. Espérate. Cuando tú quieras llegamos. Vamos a llegar ahí ahora. ¡Coño, Crimín! Hablando de eso, de que los tigres son vagos y vaina, que no quieren ese tema. Yo estaba hablando con Taiko y yo le dije a Taiko, ¿por qué tú no respondiste al manual? Y él me dijo a mí que él no le respondía al manual. Primero, porque es lo que anda ayudando al manual. Eso fue lo que él me dijo a mí. Está en la entrevista y yo no lo dije. ¿Que anda llorando? No, ayudándolo. Esto está en la entrevista, no lo dije yo. Pero otra cosa es que él dijo, yo tengo que ver que la gente está poniendo atención a lo que ellos están haciendo también. No la gente afuera, sino el manual en sí. Si tú no estás sacando música constante, no tiene sentido yo tirarte. Exacto. Porque yo saco demasiada música. La verdad. Igual me dijo la luminaria. Yo no puedo responderle porque él no trabaja suficiente. Entonces no hay vaina, balance. Exactamente. So, to me, it's like, sí, tírense. I like that shit, nigga. I like niggas testing their bars. Nigga, mm-hmm. What's up, nigga? Sí. Like, you a rapper, right? Tú un rapero, ¿verdad que sí? Dame, claro que en Toki Fried Chicken. Pero toma. Los tigres, los que están en tiradera, entonces no hacen un trabajo atrás. Es que ni eso ya, los que están en hablar mierda en Instagram. Porque si fuera tiradera... Es música, está todo heavy, porque si tú me dices a mí que tú tienes una guerra de 6 temas de aquí y 6 temas de allá, que están tirándose de hace qué sé yo cuántos meses, está bien, porque me dan una y una, y después ya. 70 mil posts y 70 mil likes y 80 mil comentarios. ¿Qué pasa, amigo? Yo no se aburre de eso. Okay. Yo ni veo, manito, los comentarios. Cuando me etiquetan con un vaina, loco, yo ni entro a verlo, para serte sincero. Voy yo. En la tiradera del manual de la luminaria, ¿qué fue lo que pasó? Oye, ¿qué pasó? Dime la real, ¿qué fue lo que pasó? Oye, yo conociendo a Luminari, él no paga robó. Yo conociendo lo real. Oh, estás hablando de eso. Sí, estoy hablando de otra cosa. No, estoy hablando de eso. Estoy hablando en general, porque por eso fue que se cayó entero, porque él, oh, él no, la tumbó manito, porque la gente no, estaba haciendo. No, yo soy una persona, manito, que yo. Sé de la Lumi tiene una gran fanaticada.
¿Tú me entiendes? Eso que pasó ahí fue un daño que le hicieron a la Lumi. Por más que lo quieran ocultar, por más quien sea que le distribuyó el tema, fue primera vez que trabajó, no sé si me han trabajado. En la otra parte, tú sabes que tú puedes copiar el link y meterle UPA allá. Yeah. Y mandarle qué sé yo cuántos robots. Entonces parece que, no sé, loco, fue que le dañaron, loco, eso fue lo que lo desencantó a él. Como te dije, yo tengo una relación bien cercana con él. Y eso fue lo que él me dijo. Yo la voy a tumbar porque que me hicieron una vaina atrás. Yo no sé quién hizo esa vaina, pero me hicieron una vaina atrás. Exacto. Entonces, ahí está. Los tigres que están dañándole los temas a la gente, los canales de YouTube, bro, déjense de eso. Si ustedes van a perder, pierda con vaina. Y la Lumi me tiró y todo, y que no me hables de CTM. Yo le dije, diablo, Lumi, a mí. A mí, que no te hablen de a mí, Lumi. Pero que fue de que porque yo estaba en el video del manual y vaina chelchando, pero lo que pasa es que yo soy... Yo, ¿cómo te digo, manito? Yo soy una gente que a mí no me importa. Si tú te estás matando con negro, ¿verdad? Yo aparezco con tu video y en el day. Normal. A mí no me importa. Porque, ok. Tú me entiendes ahora, te pongo un chisme ahí. Digo que, vamos a hablar de las páginas, podcasts, entrevistadores de por aquí, like de New Jersey. Mm-hmm. ¿Verdad? Sí. Está Tuto, yo y negro, está... Fulson está, Real Hood está, SMK está. Real Hood. ¿Cómo se llama? Damn. ¿Trap Music? ¿Qué? ¿Cómo se llama el diablo? Freco TV. Freco, yo vi, digo que se mudó para acá. He's in Jersey now, so vamos a incluirme en el mambo. Oh, yeah, Freco. So, Freco. Mm-hmm. Y está On Fire. ¿Verdad? Estamos hablando de página y podcast. Todito. Página, okay. lo que ayudamos a los artistas okay. Que no somos artistas. Exacto, yeah. Tú, ¿verdad? Lo que hoy estás peleando fulano con fulano, viene SMK, es un meme durísimo. Lo sube para todos lados, taguea a todo el mundo comenta, fueguito, el diablo, qué fuertazo. Sí, ok. That is part of what we do. Claro, eso es right? Vaina, ajá. Nosotros no hacemos meme, tú no haces meme. El que hace más meme es SMK. Uh-huh. ¿Verdad? No sé, no le he visto haciendo entrevista hace mucho. Tú dijiste que le hacía entrevista antes. Maybe because he's obviously. Pero viejo. He's obviously un padre de familia, seguro no tiene el tiempo para estar haciendo esa vaina. Es un abuelo ese. Es un gran padre. Hipopótamo. ¿Qué tú piensas que tenemos que hacer nosotros, el lado de nosotros, para ayudar a los tigres? ¿Para ayudarlo a ellos? A los tigres, sí. ¿Y hay que hacer más de lo que se hace? Se le da entrevista gratis. Se le ajusta el tiempo de ellos. ¿Tú me entiendes? Se le ponen bacano, se le comenten todos los posts, se le reportea todos los temas nuevos, se le escucha todos los temas nuevos, se le sube historia y etiqueta los temas nuevos. De gratis. Uh-huh. Entonces dime, tú le ves cobrarle 20 pesos que empiezan a llorar algunos, no todos. No todos, no hay algunos que te. Exacto, toma 20 pesos, dale, no le pare. Entonces, ellos son los que tienen que poner de su parte. Ok. Ya yo se le he dicho. Como colectivo nosotros, entonces. Uh-huh. Vamos a decir, tú tienes una entrevista con Tyco. Uh-huh. Tú haces una entrevista a Tyco. Y Tyco quiere hacer una entrevista conmigo. Pero tú me dices a mí, Creepy, yo voy a soltar a mí el viernes. No la suelte el viernes, porque después estamos chocando. Exacto. Suéltale el martes, así la mía trickles down to yours. Uh-huh. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Porque eso no existe aquí. Eso no existe para nada. No aquí. Existe. Eso no, ¿qué existe? No hay respeto. No hay respeto. ¿Qué nosotros tenemos que hacer para nosotros sentarnos todos y decir, oh, fulano, si fulano va a soltar, vamos a hacerle una entrevista a todos? Tú suelta este día, yo suelta este día. Tú, y el día que sale el tema, suelta el que tenga más influencia o whatever the fuck. Uh-huh. ¿Tú crees que eso se puede dar aquí? Compostando sí. Tigres. Dejando una sola cosa. Y tiene tres letras. El ego. Ya Rulay. Lo sabes. Rulay. Más nada. Porque todo el mundo es el número uno, que todo el mundo es lo otro, que todo el mundo es maduro, que este es maduro que hace la vaina. Suélteme en banda con eso, mi loco. Usted tiene su estilo, yo tengo el mío. Ajá. Aquel tiene el de, todo el mundo tiene su flow, usted tiene su pregunta, yo tengo la mía. Usted y yo quizás podemos coincidir en una pregunta, pero no en todas. No, es que el podcast de nosotros es diferente. Exactamente. Es no, que todos son diferentes. Todito, yeah. It's true. No hay forma, loco. Pero el ego no va a dejar que eso funcione. Do you think it's also the thing? Una cosa que nosotros tenemos también, que hay muchas páginas que se la dan tanto, que hay veces que los artistas quieren, no venga para acá nada. Que se quillan con los artistas. No, banda contigo.
¿La página de los artistas? Sí. ¿Tú crees que eso ha pasado? Yo, sí, de, sí. Por lo menos de este lado no ha pasado. Nosotros no hacemos esa vaina. Sí. Tú puedes tener una quiquiña con nosotros. Venga a hablar con nosotros. Esas son las páginas que yo le digo a los artistas. Digan cuáles son las páginas que están en eso para uno descartarla. Y ya. Y se la fuerea, porque se la fuerea. Es que tú no puedes, loco, tú no puedes. Tú dependes de un artista y ellos dependen de nosotros. Eso va de la mano. Es un negocio junto. Exacto, eso es de la mano. Por ejemplo, tú le haces una entrevista a Taiko, ¿verdad? Uh-huh. Haciendo un promocional de un tema. Fu. Taiko está más bien un pan de ti porque se cura con pila contigo. Le gusta cómo tú lo tratas y todo. No fue pan de manada y viene Taiko a soltar el tema. Tú vienes un par de días antes, suelta la entrevista. El tema vino full, rompió. Cuando Taiko está allá arriba, Crispin, dale para acá, ven. La verdad. Dale para acá, Crispin, que tengo un tema promocional con la Sonic, Universal. ¿Qué es lo que? Dale para acá, ven, que te voy a dar la exclusiva a ti. Normal. ¿Tú me entiendes? Eso tigre, que tú no puedes estar rechazando gente, mi loco. Es que decirte la verdad, nosotros toditos estamos empezando igual. Exactamente. Nosotros. El Loki, todos los tigres que están ahí tenían más de 5 años rapeando y haciendo música. Y yo metí un chamaquito nuevo que nunca había grabado en estudio. Nunca. Y ese chamaquito, manito, fue el que más tuvo participación en ese tema. Hizo coro, su coro, verso, todo. Todo, rule. ¿Qué es lo que hay que hacer? Te estoy hablando. Bacanísimo, mi loco. Y nunca había grabado un estudio, manito. Nosotros lo metimos ahí. Y se quejaron, pero se lo puso a raya. Pero es que no, diablo, eso. ¡Ey, Lego, manito! Que estos son Bad Bunny, loco. Loco, los Bad Bunny de Bridge City, loco. That's the thing I've been seeing a lot. Y los tigres son míos de todo. Y los respeto a todito, en verdad. Y los quiero a todito también. Pero. Viene a un nivel que yo se lo he dicho a todo, a todo lo que se ha citado, que yo se lo he dicho a todo. Oye, none of us is at a point que nosotros podemos tener un ego. Ninguno, loco. Ninguna página, ninguno de los artistas. Mira, cuando yo estaba en esto, full, así, yo te dije que me descomputé de mí y estaba para ello puesto. Yo me acuerdo ya que, porque este tigre. El duende este, el mojón este de duende, un falle, él tiene pila de gente, muchas relaciones, uh-huh. Conoce gente. Sí. ¿Tú me entiendes? Entonces, un falle de la gente, oye, ¿qué pasa con un falle? Que él pone su huevo, te voy a decir algo un rato, espérate. Él, si él te ve a ti que tú estás metiendo mano, tú estás empezando y estás de verdad metiendo mano, él no le importa meterte a la gente. ¿Tú me entiendes? Pero, él no quiere que tú vengas, conociste dos gente. Y después tú eres el más duro. ¿Qué lo que? O falle, date quieto. O falle, no corre a nada. ¿Tú me entiendes? How that shit happened to you too? Entonces, eso es lo que pasa. Hay mucha gente aquí, manito, que tú le enseñas, le dices cosas. Le enseñas gente, le dices, fulanito, dale pan de fulano. Que está frío. Está todo, yo voy para allá por ti. Pues yo no conozco a fulano. Porque tú sabes, aunque uno no lo quiera, mi loco, estamos en un país que se lleva mucho por la calle. El respeto, tú me entiendes. Si tú eres un tigre bacano, mi loco, te vamos a por tú ser bacano conmigo. Que quizás puede ser una gente que te haga el coro, porque yo le dije que tú eres bacano. Facts. Tú me entiendes. La palabra mía, tú tienes. La palabra tuya. Corre con un grupo de gente. La palabra tuya corre con otro grupo. Exacto. La palabra. Por eso que aquí siempre se ha usado, loco. Que no, aquí en el mundo entero, que lo único que tienen los hombres es la palabra. El dinero no importa, no importa nada, no importa. Dinero, manito, la palabra. Dinero es una mierda. El dinero es una mierda. La palabra. Usted dio su palabra y dijo, eso es así. Y después cuando chequeen y era así como usted dijo, llévese de mí. Que todo el mundo la cree usted. Exacto, todo el mundo va a correr contigo. Perfecto. Pero cuando tú empiezas a decir que flaquear, que tú empiezas a decir una cosa aquí, allí dice otra cosa. Que después hace otra. Dijiste dos cosas diferentes, hiciste una cosa diferente de las dos que tú dijiste. Loco, ¿qué te pasa? Ya son tres cosas. Exacto, ¿qué te pasa, mi loco? Tú me entiendes. Si te digo a ti, Crispin, que lo que hubo, vamos a grabar. Y tú me dices, no, pues después te voy grabando con fulanito. El día que yo te di a ti para grabar, ¿qué te pasa, bro? Dime, manito. Yo te digo, Crispin, ven para que hubo. Y mira cómo son las cosas. Mira cómo son las cosas. Como dijimos al principio. No tienen grano. Como dijimos al principio, negro no está aquí. ¿Verdad? Uh-huh. Y el plan era que estemos los dos. Yo podía cancelarte. Yo podía decirte yo, STM, no, porque el negro no va a estar aquí, que sí o qué. Yo dije, no, porque cuando comenzó el mambo, que yo no te conocía en verdad, que fue como así, volamos de hacerlo y te cancelamos en ese tiempo, porque no teníamos el día. Ajá. Uh-huh.
¿verdad? Entonces lo que yo hice fue mentira. Yo voy a jugar esta vaina yo solo, fue que todo. Y hacemos la entrevista yo solo. Tú te dices, habla que vamos. Big shit. You know what I'm saying? Y es otra cosa también que los tigres empiezan a yo no entiendo. voy con la próxima, voy con la próxima. Aguanta, que viene pregunta. Viene pregunta ese tema. Espera. Que tienen encima los tigres. Te lo puedo decir bajito, el micrófono está ahí mismo. No, eso no es nada. Yo creo que me escuchen. Voy. De los 90. Which is not considered a grunge band. Ay, mi madre. Te jodiste aquí, oíste. Porque ni yo. Sí, yo lo trago. A. Pearl Jam. B. Soundgarden. C. Nirvana. D. Matchbox 20. Marito, dame la A. ¿Seguro? Dame la A. Vamos a ver, entonces. Dame la A porque yo no... Tú estás leyendo, ni no sabes lo que tú estás leyendo. Dime. Esto es trivia, loco. Es bobo que hay, oíste. Es bobo, está bacano, está bacano. Es bobo, juego. Es bobo que hay, oíste. Es bobo juego. Que hay. Ya, no me pasa nada. No suena nada, déjalo ahí. No, está bien, porque ese soportaba sustento. No, ahorita sale el don de, no, que esta gente bebiendo y fumando juca. Porque le es así, ese. Desgraciado. Ay, Crispin. ¿Qué lo que es, Crispin? Dame duro. Ahora, ok. Espérate. Quiero, tú viniste para acá. Tú viniste para acá y me dijiste a mí cuando tú entraste. Que tú tienes una quiquiña con un par de tigres que hacen Miria, por ahí, ¿verdad? Yo no sé con quién que tú tienes tu lío. Pero explícame tu lío, por favor. No, oye, ¿qué es lo que pasa? Uh-huh. Hay una gente, como te dije. Mira, te voy a explicar, te voy a decir este cuento. Te voy a decir esto. ¿Tú sabes que Manuelo? ¿Con nombre o sin nombre? Como tú quieras, ese video es tuyo. Okay. Manuelo, tú sabes que Manuelo se organizó más el año pasado. Alrededor de mayo, por ahí. Sí, en mayo. Sí, que él vino aquí a hacer una entrevista. Entonces, tengo mi vida. Yo fui para el patio. Antes de yo irme, no sé si tú te acuerdas, Yailin, el 5 de mayo, cantó en Marbella. Uh-huh. ¿Qué pasa? Cuando Manuelo se estaba organizando, él me tiró para que formara parte de su equipo, porque como te dije, yo no soy la última Coca-Cola en el mundo, pero yo conozco gente, uh-huh, que conocen gente, y esa gente conocen gente. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo le dije, toma, manito, lo que tú digas, que es lo que tú me necesitas. Mira, brega por aquí, brega por allí. ¿Tú me entiendes? Yo andaba mucho en la calle, eso yo, obvio, yo conozco mucha gente, y conozco muchos DJ. Yeah. Y si yo no conozco un DJ, tengo una gente que conoce el DJ. Facts. Duro, ¿tú me entiendes? Entonces yo le dije, pues vamos a meter mano, ¿qué es lo que hay que hacer? Dime, vamos a frenar, vamos a andar, vamos para la calle a soltar temas, pues, a tirándole a los DJs de frente, ¿qué es lo que? Le tiraba por Instagram, ¿qué es lo que meto? Mira, tengo este, ¿qué es lo que? Este tema, fréname, yo voy a tentar la discoteca, fréname. Cuando yo me iba, yo me fui el día 3, uh-huh, ya le encantaba el 5, ¿verdad? Uh-huh. Yo le estaba juqueando, armándole esa ruta a él, para que él le abra. Ya. Yeah. ¿Verdad? Yo voy a coger mis vacaciones, pero yo voy a dejar mi trabajo hecho. Yeah. ¿Tú me entiendes? No me tiene que aparecer. Exacto. Ya. Yeah. Yo no soy tu manager. Tu manager Fulson. Mm. No yo. Yo te estoy buscando la vuelta para que tú entres para allá, te pongas ready, mate, porque van a ver mucha gente, la chamaquita está prendida, nunca había venido aquí, primera vez, y eso va a estar full. Yeah. ¿Qué pasa? La fiesta no era ni de Marbella. La fiesta no era de Marbella. Entonces el vaina me dijo, el que la corre, porque no es el dueño, tú sabes que es el dueño, el manager, me dijo, no, esa fiesta no es de nosotros, no podemos, esa fiesta es de fulano y fulanito. Ellos tienen todos esos seteados, nosotros no podemos. Entonces le dije, yo, mira, no se puede por esto y esto y esto. Uh-huh. ¿Tú me entiendes? Pues yo intenté hacer mi trabajo. Yeah. Me fui, estoy de vacaciones. ¿Qué pasa? Se había grabado un tema. Se hizo el video, yo fui para ese tema, loco, grabé ese video, yo sin dormir nada, loco. Yo no había dormido nada, el tema era en Brooklyn, el video se iba a grabar en Brooklyn. Yo no había dormido nada, loco, porque estaba vaina, estaba bebiendo, no había dormido, me fui trasnochado sin dormir nada, por cumplir. Entonces cuando viene, bro, porque al viejo de Fulton se le dio la gana de ponerse a hablar mierda en el cortometraje, cosa que no tenía que decir.
Parece que le dieron una galleta porque se puso a hablar de mujeres, teniendo su mujer, su esposa. Parece que la mujer se puso celosa y le dio una galleta y tuvo que cortar el cortometraje. Pero yo estaba en Santo Domingo. Entonces tú sabes que hay la edición, prepara el tema, la promoción, el budget. Lleva un poquito de tiempo. Entonces, cuando vamos a hacer el cortometraje, saltan, ahí fue que yo me di cuenta que me afuerearon. Porque a mí me afuerearon. Okay. Sin decirme nada. Ya. ¿Tú me entiendes? Que dice Fulson de que, vamos a tirar el de un minuto. Y el que yo tenía era de 1:50. Yo, ¿cómo así de un minuto? ¿Cuál es ese? No, que no te llegó en el grupo. Yo digo, no. Eso lo mandan a algún otro grupo que ustedes hicieron. Porque yo le llegué. Porque nosotros vamos todos los días convirtiendo ideas, diciéndole, mira, hablo con fulanito, que estoy con lo otro, vamos tirándole a fulanito para ver si se ha muerto por aquí. Entonces se acaban la conversación en ese grupo. Bro, estamos en un proyecto nuevo, estamos hablando de muchas ideas, las estamos tratando de formalizar, buscando los contactos y todo. ¿Cómo que ya no se va a hablar más? Yo le llegué, yo lo que pasa es que no hice un show, ni le tiré ni nada. Si usted me fue sin decirme nada, usted no fue lo suficientemente hombre para decirme a mí, mira, tú te fuiste, ya nosotros consideramos que ya tú no te queremos en el proyecto. That's it, bro, that's it. Yo no me quillo, a mí qué me importa, pero tú fuiste que me buscaste a mí, anyway. No fui yo, yo no te me busqué, yo no te busqué. So, ahí fue que yo me di cuenta y yo le llegué, ¿qué pasa? Yo llego del patio y yo llegué cuando la Lumi iba a cantar en Paris, en Opasei, cuando fue, cuando el negro lo llevó para allá. Allá. So, yo lo veo a él, le digo, ¿qué es lo que? Y me le culo, le digo, oh, ¿tú sabes lo que usted dice? No, que digo lo otro, que no fue así. Me está dando cuenta, yo, manito, está todo frío, no le pare. Yo no soy un amigo tuyo por eso, ¿y por qué? Eso es tu proyecto, si usted no me quiere ir por algo. ¿Qué pasa? Yo hago entrevista. Yo estaba haciendo una entrevista un día. Y la voy a esperar ni saber. Esa entrevista está de igualdad. Yo la tengo igualdad, yo nunca he soltado. Entonces Fulson me llama y yo digo, yo estoy aquí, yo voy a... Yo tenía que estar allá donde Fulson, como a las 7 de la noche, y eran las 5. Suficiente tiempo para yo grabar y yo coger para allá. Y coger para allá, Me dice, digo, no, que suelte eso de la guapera. La guapera ni sabe esto. Guapera, vamos a ver cómo tú te pones con esos tigres, que te vamos un lamboncito de ellos. Bueno, no lambón. Son ellos que están en la mente estoy buscando contenido. Entonces, no, que suelte la guapera en banda, que es lo que estoy grabando con la guapera, que deja eso para después. Bro, tú me estás hablando a mí que suelte mi programa en banda, pero he grabado para tu programa. Cuando yo tengo tiempo de grabar en mi programa y he grabado en tu programa. Yo estoy yendo a tu programa, pero tú me dijiste que fuera tu programa. Yo no te dije ven al mío. ¿Tú me entiendes? Porque si tú me quieres venir con arrogancia, yo te voy a saltar con arrogancia también. Porque si tú me vienes a ojo, no, camanito, que mira que el otro llega antes, ven, porque quiero hablar una cosa contigo, vamos para hablar una cosa, para armar una secuencia de un tema o algo, tú sabes. Pues tú, yo entro, pero como por la mala, como que tú eres mi jefe. No, it's not like that. ¿Tú me entiendes? Entonces... So he came off the wrong way. Exacto. Okay. Entonces, ahí mismito, viene y la guapera y me dice a mí, yo, CTM, yo creo que tú trabajes conmigo. Yo le dije, vamos al mambo. Vamos a romper, ¿qué es lo que? Ruling. ¿Qué es lo que vamos a darle? Tú viste que el año pasado estaban todo el mundo apagado, nadie estaba haciendo fiesta, pero vamos a ver, qué sé yo, cuántos flyers, la guapera aquí, la guapera allí, la guapera aquí, la guapera allá. Me acuerdo que la guapera hizo la parada esta, dominicana aquí. La parada, fue el criollo. Es verdad, yo vi a la guapera porque yo estaba en Instagram y uno de los amigos míos lo posteó. And I'm like, oh shit, you know this nigga? He's like, nah, but that nigga killing it, whatever. He's like, I know that nigga, but I don't know him like that, but I know he be doing shit around here. Because yo no, en ese tiempo yo no tenía, yo ni, nunca ni he estado cerca de la guapera ese tiempo. Entonces yo dije, no, I seen him do his shit because I'm involved in whatever, and he was like, oh yeah, nah, he's killing over here. The people jumping and shit. Cause tú sabes, la guapera con su energía a 3,000. Claro, el más duro en tarima. El más duro en tarima y nadie puede venir a hablar disparate. Ese tipo la gente no se le van cuando va a cantar. Porque eso es otra, que quieren venir a forzar a los artistas, a la mala. Y cuando suben a tarima se le van. Tú sabes de eso, tú sabes de qué yo estoy hablando. No, no te haga. Yo soy. Que se lo hicieron por arrogante. Por arrogante se lo hicieron porque no son bacanos. Y uno llegó y fue y la gente bacana se lo dan a uno.
¿Qué es lo que tú dices? Se teme, carajo, calla lo mío. Tigre bacano, lo que ustedes le lamben, le hacen coro a uno bacano, si uno tiene que estar lambiéndole. Lambón. Pues sí, mi loco. Entonces, eso fue lo que le picó. Y a mí, yo, verdad, yo lo sentí como una falta de respeto, mi loco, porque si tú y yo estamos hablando, y yo estoy viendo tu programa bacano, y tú me estás hablando a mí de tener un cemento tú y yo juntos, para, tú me entiendes, para tu programa, para tu beneficio, bro. Yeah. Tú me entiendes, tú me hiciste una entrevista a mí, bro, que te duró un mes pisado, loco, hablando de ese... ¿Qué? 2 meses, loco. La entrevista que Fulcho me hizo a mí. 2 meses, literalmente, todo el mundo hablando de solo live, comentarios, everywhere, bro, todo el mundazo. 2 meses sin mentirte, tú lo puedes buscar, le puedes preguntar a quien tú quieras, bro. 2 meses, literal. Bro, qué sé yo, ¿cuánto vio en YouTube? Es que tú nunca me dijiste, se te me toma esos 200. Se te me toma esto. ¿Tú me entiendes? Bro, like, entonces después tú me vienes a mí y que yo dejé que mi programa, que por ti. Manda para ti, mamá, huevo, tú estás loco. Entonces después yo agarro, porque yo soy una gente, manito, que yo si tengo algo contigo, yo no voy a venir, que falso, manito, yo no corro con eso. Lo vi en el video del manual, porque él agarró al chamaquito que le graba, el blanquito, César. Uh-huh. Él agarró y lo está usando como un condón. Tú sabes, César, está abusando del César. Tira, que tenemos un contrato para ti. Entonces, claro, mi loco, claro. Claro, porque es verdad, porque lo está usando. Viendo un involucro, que pasó una compañía de grabar video. Uh-huh. Entonces, como el manual me invitó para el tema, yo lo vi y le dije que lo que. Lo monté, le dije de ahí que lo que. Se lo puse claro, mi loco, que yo no soy falso, pero se lo puse claro. Le dije lo que está pasando y se lo dije, que no quiero mucho coro con él. En el evento de Tú Querías Movimiento, vino y me vio, me abrazó y le dije, el abrazo de Judas. Se lo dije claro y él está claro que no me puede... Yo no miento, bro. Yeah. Yo no miento, mané, que yo te digo las cosas como son. Voy a hablar de forma... mediador. Voy a hablar de forma mediador, pues, o sea, que yo no tengo problema con ese tigre, porque él es mío. Y yo y tú, es la primera vez que en verdad nos sentamos a hablar, ¿verdad? Sí. Entonces, no hubiera forma de arreglar ese problema. No, porque yo, ¿qué pasa conmigo? Yo soy una persona, mi loco, y más, bueno, con él. Yo a él, loco, yo lo puse, me lo defendí. En público y todo. ¿Cuándo tú lo defendiste? ¿En qué problema? ¿Qué era lo que estaba pasando? Yo creo que era cuando estaba... cuando se estaba matando con un fire. ¿Con un fire? Yes. Sí, cuando se estaba matando con un fire. Mm. Yo agarré, me cogí la demanda y me puse a matarme con un fire. Pero con fire y yo siempre estamos quiqueando, discutiendo, porque con fire habla mucho. Mm. A un fire le gusta hablar cosas sin él tener el 100% de la cosa. Ya. Él no se contiene a hablar disparate. Él le gusta hablar disparate. Ok. ¿Tú me entiendes? O sea, entonces tú te cogiste esa quiquiña. Entonces me puse a defenderlo. Le hice el coro bacano, que esto, que lo otro, que cogía para allá y le grababa, que todo el tiempo activo, Entonces viene y me hace eso. Yo le como que no. Como que mierda, si no, bro. No, hay un negocio, yo no voy a negar. Vamos a suponer, tú armas un podcast, un estudio. Quiero ese tema y quiero a Fulson. Vamos a darle. Dale. Negocio, pero di que yo, de la mano mía, yo personal y él, no. Por ahora mismo no creo. Porque siento que me falta respeto de una manera demasiado grande, manito, porque yo le entré a todo, yo le entré con todo el cariño a ese proyecto también, que el proyecto ni es de él, es de Manuelo, pero Manuelo también fue otro que no me avisó ni me dijo nada. Tú me entiendes, tú y yo no podemos estar trabajando juntos y tú tienes una quiquiña conmigo y tú no me la digas, bro. Talk to me, nigga, ¿qué es lo que? Somos hombres, loco. Yo no te voy a dar un tiro por tú decirme ese tema, mire, sentí que usted me faltó el respeto haciendo esto. Yo te digo, no, bro, espérate, lo entendiste mal. No, eso pasó así. Si todo el mal, tú me entiendes, porque si no todo el mal, te digo, no, bro, eso no fue así. Eso y eso, y tú sigues con lo mismo, pues allá para el carajo. Yo le explico las cosas a usted, si sigue lo mismo, se fue por ahí. Entonces la relación con Fulson, por ahora mismo, no nada. No, y con bien, Manuelo... Le da, se lo subió a la cabeza. Como Efi, con Manuelo. Sí, con Manuelo está bueno, porque Manuelo es un muchacho bueno, ¿tú me entiendes? Yeah. Manuelo es un muchacho bacano, Manuelo es bacanísimo, loco. Pero ahí se pasó ahí un chin, bro. So, en realidad, la quiquiña tuya de verdad que tú tienes con alguien por aquí, y no es quiquiña personal, es más quiquiña como que me faltaste el respeto, como que no quiero hacer coro contigo por eso. Porque como no me gusta como tú te manejaste de esa manera. Es con Fulson nada más. No hay problema con nadie más por aquí.
Así, así, no, nada más con Fulton. Ahora, otro es más coro y vaina, como que, oh, tú eres chiquito, oh, que sí, ok, like, relajo. No, el duende. ¿Tú estás hablando del duende? No, yo no estaba hablando. Bueno. En verdad, me salió eso, porque yo soy alto y a mí sí, yo siempre digo, vaya ahí, enano el diablo. Ay, like, ay. That's always been my joke, because I'm fucking tall as shit, pero yo no sabía que tú... El duende, el que... Hey, I'm fire, está que tú eres mí. El que es on fire. Oye, ¿qué pasa con un fire, bro? On fire, cuando pasó lo de Rochi, se puso a hablar disparate, ¿verdad? So like, bro, yo solo dije, like, bro, tú estás hablando, bro, de una cosa que todavía ni ha pasado. Cuando tú veas que un juez cante justicia, you could talk. Porque ya se le declaró culpable, ya. Oh, when that shit happened with the young girl, right? Con la menor, ajá. Entonces él viene y se puso a hablar, que esto, boom, boom, ok. Entonces ahora está hablando de lo que está pasando con el hijo del doctor Natra. Digo, oh, qué bobo hablar de un... ser un delincuente de un, y ser hijo de un padre de una figura pública. Son shit like that. There's hella niggas like that. What are you talking about? Entonces... like, perdón por decirte esto. That's a stupid comment. To be honest. Todo el mundo se lo dijo. Because... Se lo dijo el mismo MC. Le dijo, bro, ese comentario no está. Porque en la misma publicación del PD, gente se lo dijeron. No está, bro. Porque, first of all, it doesn't matter que tu papá no es figura pública. Tu papá es un delincuente. You just went the wrong way, nigga. He could try the most he can. If you went the wrong way, you went the wrong way. Pero es delincuente que sus papás de ellos son cristianos. Muchachos, rico, millonario, delincuente. Pero él dice que su papá son cristianos y él dice que es un delincuente. Él se cura con eso porque la verdad un falle bacano. Eso es uno, no se lo quito. Pero un baboso, le gusta hablar mucho de disparate sin saber la cosa. Incluso yo, ahorita cuando yo vi eso, yo le iba a subir una historia, pues dije, no, vamos a guardarlo para Crippin. Pero un falle, te quiero decir esto, mira, de manera, tú sabes que lo que es. Tú estás claro, ¿verdad? No hay que hablar mucho. Deja la bladera de mierda, maldito duende del diablo. Tú eres un duende, bro. Like, te voy a dejarte de decírtelo, maní, que tú... Te digo la verdad, yo siento que un falle tiene algo en contra de los dominicanos. Porque es que cada vez que pasa cualquier cosita, él está hablando. Cuando pasó alguna vez... ¿Es él dominicano, though? No, un falle no es dominicano. ¿Where he from? Eso fue otra cosa, que él le quilló, que se puso a llorar. ¿Tú no viste eso? No, él yo la puse a llorar. ¡Un falle, querido mío! I didn't know that. I thought he was Dominican. Yo también. Pero yo me enteré, yo hice una entrevista y me enteré ese día. Porque la gente son mala. Where are you from? Él es... yo creo que de Ecuador, salvadoreño. So he got none of his parents are Dominican? No, not one? No. Oh, that's crazy. I thought that nigga was Dominican. Oh, shit. No, un falle. El chiquillo, bueno, porque yo le dije un comentario que la verdad son unos racistas, pero no... yo no le dije en forma de racismo. ¿Tú me entiendes? Yo lo que le dije yo, tú eres un ñaño. Yo particularmente, yo hablando de mí, yo le digo ñaño a los mexicanos, los ecuatorianos, los costarriqueños, salvadoreños, toda esa gente, yo le digo ñaño. Yo andaba con esa gente en la high school. Yeah, you know, tú me entiendes, como yo era problemático y yo, vaina, todos esos ñaños, para yo decirlo así, los cocolos que él siempre estaba usando de ellos, yo peleaba, pero tú que me conoces a mí, fue a Barin, yo sabe de mí, sabe que lo que yo no estoy, disparate. Entonces, eso, yo siento como que él tiene algo como que él siempre quiere agarrarse de cada vez que pasa de lo menor cosita con un dominicano. Yeah. Figura pública, le quiere de la madre, ¿you feel me? Yeah. Entonces, él le quilló que yo le dijera ñaño. Entonces se quilló y se sintió ofendido porque él, había gente de él, que él consideraba de él, que me estaban apoyando. Pero lo que él no sabe es que hay mucha gente que no quiere saber de él por eso mismo. Because he's always attacking. Por exacto. Yo te ataco, pero cuando tú estás atacando. Ya. Yeah. Yo soy como ese Peter Pan. Tú me entiendes, tú atacas, no hay nadie que te ataque, venga, yo voy a aparecer uno que te va a atacar. ¿Y fíjame? Ya, yeah, I feel you. Entonces, esa es la cuestión. Una vez, una vaina ahí, ya. Yeah. Es un fallejo mío. Un fallejo mío. ¡Mazón! Llegó Santa Claus. Vamos a otro top 5. ¿De qué? ¿De los pagineros? ¿Tú supiste? Que ahí que vamos. Ria Hus, MK, Freco, A Locuro y yo. No hay más nadie. Lo no que no madre. Mencioné es que se mamen uno. Mierda. Yeah. Ok, ya te voy a calentar. ¿Con qué artista de por aquí
tú no quieres nada. Like, loco, mi hermano. No, contigo no. ¿Con qué artista? ¡Diablo! Con nombre y apellido lo necesito, por favor. Claro, oye, que yo quiero, soy a lo claro. Una locura, a lo claro. Claro. Déjame ver, diablo. Que no, nada, loco, no puedo, porque que puedes, no puede ser una persona, puede ser tu, tu ética de trabajo no me gusta, fulano y fulano y fulano. Ya. O que te dejó plantado un día, whatever, nigga, whatever. No, que me dejó plantado, no, que me faltó el respeto. Que me faltó el respeto. Hablando cosas que no son. Mm. Y no lo partí. Porque me lo encontré, ¿tú sabes quién es DJ Jun? Yeah. Me lo encontré en un party, de eso que hace DJ Jun ahí en la ferry. Mm. Me lo encontré en un party. Y sin mentirte, mi loco, yo nada más fui a ese party a partirle la madre. Y no, le diste banda. La guapera estaba ahí, el Teletubi. Todo el mundo me dijo, no, no, STM aquí no, STM no, STM ese muchacho no. ¿Qué pasa, STM? Porque es un bicho, pero tiene la boca floja. Mm. Caponi. JD. Y si tú quieres, cuando tú quieras. ¿En that nigga en Florida, though? Yo no sé dónde él está, pero si él quiere, cuando tú quieras. SMK me dijo, STM, soltemos un muchacho, STM, porque SMK me conoce. SMK está claro con lo que es conmigo. Pues le digo que están claros de qué es lo que es conmigo. Lo que pasa es que, tú sabes, yo ando chilling por mi lado. Pero, me dijo. Si te puedes saber qué fue lo que le hizo. Se puso a hablar mierda, me faltó el respeto de una forma personal, entonces cosas que no son. Mm. Pero si te dicen algo que es de verdad. Mm. Está bien, uh-huh. Se te entiende, se te respeta. Está todo. Es verdad, no, el valor tú eres duro, ey, tú eres duro. Pero tú me vienes a mí a flaquear, loco. Con disparate, como que cosas que no son. ¿Qué te pasa, mía? A mí no me falta el respeto. Si tú me faltas el respeto, dime algo que sea de verdad, por lo menos. Pero esa es la cuestión. Eso no es nada. So, con ese no. ¿Con qué paginero no nada? Que no sea Fulton, pues sabemos que es Fulton, no nada. ¿Con qué paginero no nada? De aquí, de New Jersey. Mm. Es que no sé, que es el único. Después ya está con un falle, con esa liebre trabajo yo. Yeah. I'm fucking dead with you, nigga. ¡Ay, un falle! Vamos a ver si tú puedes vivirte en los 2010, porque esto tiene que estar más fácil, esto tiene que estar más fácil. Esos son los 2000. Los 2000, perdón. Ya el romo está dando, ¿viste? Ya el romo está dando. What disease was declared a national emergency in 2009? Ebola. The swine flu, malice or bird flu? La Ebola no fue. Dime que no, porque me quiero de un chat. Ya, bueno, ni una buena. Ni una buena. No tomen eso, mi loco. No tomen eso. Ni una buena. No tomen eso. No tomen la eso. La semilla, loco. No tomen eso. No tomen eso. Está de pinga. No, no. Antes de irnos, vamos a hacer otro, un last top 5. Sí, pero... Vamos a darle chat primero, porque tú sabes que hay que calentar la garganta. Y la jugamos para esa juga, aunque no, después sí, tú le diste. No, después que yo te... No, porque ya vamos a terminar, ya tú te muriste, ya. No. Las tres vidas se te fueron del Super Mario. Ay, ay, ay. Un top 5. Los 5 mejores temas que han salido de Brick City. No New Jersey, Brick City. Joseando, yo Illuminati. Duro ese tema. Yo estaba en el estudio cuando se grabó. Low Key, de STM, con los muchachones. ¡Los muchachones! ¿Será Nobel Pop? De Manuelo, que dice... ¿Con los tigres? No. ¿Cuál? Que dice, que me perdone Dios a veces ya... Oh, no, el de Manuelo con... Necesidad. Necesidad, yeah, necesidad yeah, de Manuelo. That shit is hard. Fuera de la ley de Mateo y los muchachos. That's what I was talking about. Y... Yo sé que te va a pasar. Yo sé que se te va a pasar. ¿Cuál? Porque no tiene mucho afuera. Quieren verme mal. Es un temazo. Sí, sí, de Manuelo sí. Y Illuminati. Sí, diablo, yeah, ese. Tema, ese son para mí. Yo... Oh, espérate. Tyco tiene un tema del EP.
Diablo, qué tema. Tela HD, durísimo. No, no. Para decirte la verdad. Lil Peep está como me gusta la TV, me gusta. Me gusta un par de temas del tema, pero. Para decirte la verdad, para decir. Ok, ya dijiste el top 5. Me gusta que dice de que. Mira cómo corona. Me gusta. Yo creo que es la TV. Sí, es la TV. La TV. Fundido yo. Yo soy fanático de dos tigres, que eso es lo que yo no entiendo. Te voy a poner. No te lo voy a poner difícil. Yo quiero decir que tú me digas cuál. ¿Cuál es el de los tigres? ¿Cuál es el que más te da nota? Porque yo sé que Tyco es el que más trabaja. Sí. De los tigres. Sí. Y, pero si y mentiste, yo, el que más me da nota, tú ni sabes cuál es. ¿Cuál es el que más da nota? Tú ni sabes. Tú ni se te va a pasar por la mente. Claro que no. Porque hay pila de tigres que no conozco. Y el que más me da nota a mí, que más me así como que. No, son dos que me dan pila de nota. Son dos porque no puedo vaina. Son dos. Porque yo creo que lo que pasa, a mí me gusta el dembow. Pero, ¿verdad? A mí me gusta el dembow. Es más, en género, ¿verdad? No voy a decir en género, porque no me quiero calentar. Ok, ¿quién es el dembowcero que más te gusta de por aquí? El dembowcero que más me gusta. Dembowcero. Que la mayoría de sus temas son dembow. La guapera. La guapera. No porque trabajo con él, pero me gusta. Tú me entiendes, me gusta. Porque la energía que le transmite. La energía ahí, de él. Para ahí. Tú trabajas con la guapera. Tú eres del lado de la guapera, ¿verdad? Ajá. ¿Qué es lo que con Andy Ocean? Coño, loco. ¡Esa pregunta, loco! ¿Pero qué? Y la para sacarlo de la tumba. ¿Dónde está? Pongo una pala ahí en la cabeza de él. ¡Fua! Ahí pongo una pala. Estamos en donde oyen, entonces. Pero que ese tigre loco. No, bro, ese tigre loco tiró, le respondían. ¡Pum! No tiró más. Tiró y fue un disparate que ni le respondían, loco. Dímelo ahí, bro. No, no hay nada que buscar, no hay nada. Esa, la guapera le respondió, por ayudarlo. Responsabilidad rápida que tienen los artistas con nosotros en la página. Hay demasiado artistas, es muy difícil estar arriba de ellos. Tienen que mandar los DM. Y nosotros saber cuándo van a soltar música. Tienen que mandar los DM. Nosotros que hacemos reacciones, a nosotros hay que mandar nuestros videos antes de que salga. Tírame por una reacción de esa. No, tira. Ruling. Tírame que normal, tú vas a ver, yo critico. Todos los miércoles. Tú me tiras. Cuando los tigres manden, que manden, ¡tua! Yo te voy a decir, ven, que son los tigres que están, para matarlo aquí. Tú me tiras, que vamos a fundirlo acá. Oye, mi hermano, gentes, niños y niñas, caballeros y caballeras, damas y damos, yo soy Crispin Films, aquí tenemos este tema. Este tema, dale tu red y tu vaina para que te den un follow bacanísimo. Ese tema. Miriam, media, pero no de la que se vieron, como el viejo que le subió le da la cabeza. STM media, con una rayita abajo al final, ustedes lo van a encontrar. Ahí, en YouTube. En YouTube, en todos lados, STM media. STM media, en todos lados. Yo soy Crispin Films, Negro no está aquí, y esto es Al Oscuro TV. Hablamos claro, el Tuesday, you heard?